Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Hoy me encuentro de vuelta en Pet Simulator X y quería hacer este vídeo porque realmente merece la pena, ya que he estado estos días que ha estado el evento de la Huge Happy Rock activo, pues sacando un montón de horas intentando sacar huevos para conseguir más mascotas Huge gratuitas y poder hacer un equipo completo de Huge Happy Rock. Pues bien, la cosa ha ido de lujo porque he conseguido un montón y, como digo, merecía la pena actualizaros el equipo porque la verdad es que estoy súper contento de que me hayan salido tantas. Bien, ¿cuántas te han salido? Lo vais a ver ahora mismo. Primeramente, ojo al dato de que ahora la cara ya se ve así como que parpadea y la boca sonríe, mira, mientras bailo. Esto lo estoy viendo desde hace un par de días, antes no pasaba y ahora ya como que lo han puesto en Roblox, la cosa... Me gusta bastante, sinceramente, o sea, creo que queda muy chulo. El hecho le da como más vida, ¿no? Al personaje. Y depende de lo que haga, como que pone una cara o pone otra. Si hago, si pongo este movimiento, ¿veis? Pone cara un poco de... Uy, ¿qué acaba de ocurrir? No sé, me ha hecho gracia, la verdad. Imagino que esto pasará ya en todos los personajes, en todas las caras, pero está muy guapo que lo hayan puesto. Y bueno, dicho esto, chicos, ya he recolectado los cofres. Vamos a abrir también unos cuantos regalitos, puesto que tengo aquí unos poquitos, nada, muy poquita cosa y nada del otro mundo, pero oye, ya que lo habéis enviado, pues quiero que aparezcan en vídeo y que lo veáis, ¿no? Entonces, chicos, vamos a ver. El equipo ha aumentado considerablemente. ¿Os acordáis que yo conseguí tres mascotas Happy Rock, no Huge? Y luego la cuarta fue una Rainbow que yo quise comprar. ¿Por qué? Pues porque quería tener alguna especial, ¿no? Que fuera Rainbow o Shiny o algo. Pues... me han tocado a mí más rainbows de huevo directamente, ¿vale? Del primer huevo. Ya ha acabado el evento, imagino que ya todo el mundo lo sabe, acabó ayer, diría. Y os voy a enseñar el equipo. Tenemos en total, mirad, tres rainbow. Me han salido tres rainbow, o sea, bueno, me han salido, ¿no? Una ya la tenía yo, pero me han salido otras dos rainbow de huevo. Lo cual ya es, ojo, ¿no? O sea, que te toque ya una Happy Rock ya era complicado, pero que encima te toquen en Rainbow, cuidado, pues mirad. Y una de ellas, por cierto, en con Super Teamwork, o sea, ultra chetada. Ah, para que se pregunte, ¿no iban a sacar un millón de existencias? ¿Por qué pone 995.000? Si os fijáis, abajo pone que existen 995.000. Eso es porque 5.000 mascotas se han destinado a fusionarlas de 10 en 10, como ya sabéis que se puede hacer, y hacer Hellrock, ¿vale? Huge Hellrock. Cosa que yo creo que no tiene ningún sentido y porque de Hellrock existen 400.000 más que de Happy Rock. Así que es un poco tontería perder una mascota que es más valiosa por una que es menos valiosa, ¿sabéis? Y no una, sino 10 mascotas más valiosas por una que es infinitamente menos valiosa. O sea, la verdad que no entiendo muy bien el sentido de hacer esto. Pero en fin, entonces tenemos... me las voy a ir equipando para que lo veáis. Mira, una, dos, tres Rainbow... pero la cosa no acaba aquí, esto es una Hellrock, ¿vale? Aunque parezca igual, no, no es lo mismo. Esto es una de toda la vida. 3, 4, 5, 6, 7 y seguimos. Mirad todo esto, tío, o sea, qué locura es esta. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Me han salido 14, bueno, no me han salido, una la compré, ¿vale? Podemos decir que me han salido 13, porque una Rainbow la compré yo. 14 en total, mirad. Todo el equipo, el elenco que me acabo de hacer de Huge Happy Rock, la verdad que súper contento, porque como digo, pues todas han sido gratuitas, salvo la que compré yo, la Rainbow, pero bueno, todo lo demás totalmente gratis, que pues en algún momento, si quiero, pues puedo vender o lo que sea, y conseguir bastante dinerito. Diamantes, fijaos que ahora mismo están a 83,8 billones el RAP, el más alto, y la Hellrock está por debajo, a 82,6, o sea... ¿Veis lo que me refiero, no? La tontería de gastar ya una por una es peor, ¿no? Porque una Happy Rock es más cara que una Hellrock, por lo que ya es un intercambio uno por uno mal, que sales perdiendo. Pero es que encima el cambio era de 10, o sea, 10 por una de estas. Nah, horrible, o sea, Preston no sé en qué estaba pensando en el momento que dijo eso, porque ha sido, vamos, una aberración eliminar 10 Happy Rock para ganar una Hellrock. Y aún así, como veis, hay 5.000 personas. Bueno, 5.000 personas, no miento. 5.000 Happy Rock que se han destinado a eso y se han perdido. Y ahora han bajado las existencias. Como veis, ya no son un millón, son 995.000. Lo cual está muy bien, porque le da incluso más valor. Así que súper contento, en serio. Y nada, quería enseñároslo porque me parece, pues, increíble. Con Hellrock, con la Hellrock no pude hacer esto, porque no conseguí. Creo que conseguí una o dos, súper poquitas. Entonces me ha hecho ilusión y digo, mira, esto hay que enseñarlo porque fijaos
Tremendo ejército que me he hecho, ¿eh? Vamos a ver los regalitos y voy a ir a la plaza de trade a ver si existe alguna shiny para redondear ya el equipo y a lo mejor me compro una shiny. A lo mejor ahí sí que me gasto algunos Robux, ya que a mí no me ha tocado, y la compramos. ¡Hola! ¿Qué pasa, fiera? Un abrazo muy grande. Este de aquí sin mensaje, 500 milloncitos. Elzec, hola, muy buenas. Mira, un regalito que vamos a abrir ahora mismo junto con el resto de regalos que tengo por ahí sin abrir. CR7, toma bien, son todas mis gemas. Me voy a retirar, me costó mucho, me saludo, soy de Ecuador. Un saludo muy grande, CR7. Una lástima que dejes el juego, pero bueno, tampoco es tan lástima, porque ya sabéis que, pues en principio no van a actualizar. Yo es que digo esto y luego meten cualquier evento así y actualizan, que por mí genial, yo lo traigo. Pero a ver cuándo sacan ya el nuevo Pet Simulator, que estamos todos deseando de que lo saquen, la verdad. 18 billones, que son tremendos, y los agradezco muchísimo, sobre todo ahora, para comprarme la Shiny si es que me llega. Unos diamantitos para ti, Mian. Muchas gracias, te agrontó. Tooth, dragón, diente. Esto es diente en inglés, tooth. Hola. Ojalá, no sé leer. Ojalá poder salir en uno de tus vídeos. Pues aquí estás, crack. Un abrazo muy grande. Tomate Inga. No sé qué significa eso. Hola, manda un saludo, imagino, a Kenneth. Un saludo, Kenneth. Un saludo de tu amigo, el Tomates. Y tenemos por aquí a Alconz. Trato de conseguir la nueva Huge porque nunca he tenido una. Pues mira que ha sido fácil conseguir, ¿eh? La verdad, o sea, para que yo haya conseguido 14, si le dedicabais unas cuantas horas, sí o sí, una al menos sacabais, chicos. Yo creo que sí. Porque es que, no sé, me ha parecido como que muy sencillo, ¿no? Soy tu fan, te sigo desde hace tiempo. Un saludo muy grande, de verdad, sois unos grandes. Se os quiere a todos. Confirmamos, aceptamos. Vamos a abrir estos regalitos y vamos a ir a por... Mira, con las Happy Hellrock, para que me den suerte. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es este clase de pavo real deforme? Eres mi... ¿Qué dice? A ver, un momento. Eres mi favorito. Bueno, en general, soy su favorito. ¿Puedo darte un regalito? No hace falta, de verdad. Se agradece muchísimo a pavo real deforme. Y el otro igual. Pero macho, de verdad, estos personajes con la skin que me llevan. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas. Joder, macho. ¿Eres tú realmente? Soy yo. Mirad la cara. Qué turbio, ¿no? Mira cómo... Cómo frunce el ceño. Mira cómo arruga la cara. A ver si se ve. Cómo los ojos, los como que los... Mira. ¡Ostras! Tú, qué mal rollo, chaval. Qué mal rollo el pavo este, ¿no? Hazme una foto con el pavo. Una fotillo. Ahí está. Qué grande el pavo real. Bueno, chicos, foto. Es que es increíble. Vale. Vamos a ver. Vamos a abrir regalitos por aquí, ya que estamos. Y lo que os digo, ¿no? A ver cuándo sacan ya el nuevo Pet Simulator, que es que ya va tocando, Llega el momento en el que ya... Joder, macho. ¡Ah, por cierto! Esto para el que le guste los juegos de anime, que a lo mejor, pues no sé, algunos sí, otros no. Pero para que le guste los juegos de anime, ha salido ya el tráiler del nuevo juego de los creadores de Anime Fighters. El juego de Anime Champions Simulator. Uf, tiene una pinta ese juego. Espectacular, He visto el tráiler, que por cierto, un tráiler largo, como de 2 minutos. Se ve súper guapo, va a ser espectacular. Y ya hay fecha de lanzamiento, sale el día 22. Así que estad atentos, suscribíos si todavía no lo estáis, si queréis estar ahí atentos. Porque como digo, lo voy a traer por el canal 100%, haré serie. Porque pinta brutal, O sea, se ve, y de hecho creo que va a ser un juego típico de los que va a tener 80.000 personas jugándolo, No me cabe ninguna duda. Además, sabiendo sobre todo que es de los creadores de Anime Fighters, que esa gente ya de por sí mueve muchísimo. O sea, mueve muchísima gente, tiene un montón de comunidad y va a reventarlo. Así que ahí estaremos para traerlo por el canal. Vale, más huevecitos. No sé qué está diciendo, por favor, no sé qué, no sé cuánto. Vale, estoy viendo esto, pues por abrir. Estos no los voy a abrir, estos los venderé porque son súper caros. ¡Y! Han bajado mucho de precio. Valían 350 billones cada uno. Y ahora 240, Dios, han bajado 110 billones por la cara, a lo mejor la plaza de trade sube, ¿no? Es que es verdad eso de que aquí te pone un precio y luego vas a la plaza de trade y te ponen otro. No sé muy bien por qué, la verdad. Porque si se vende a un precio, se te vende a un precio. Mira, me ha tocado Shiny, Así a lo tonto. Vale, chicos, abrimos el último y me voy a la plaza de trade. Que me muero. Ojalá me toque huge. Uf, no. Me voy a la plaza de trade del tirón. Un saludo, fieras. Vamos a ver, tal cual llego, Primera plaza sin haber buscado. Me gusta siempre echar un vistazo a la que llego. Mirad, Rainbow, 390. Ostras, qué cara las venden, ¿no? La re... ¿Por qué pone 340? A ver un momento, ¿tan caras se venden? ¡Sí! Ve lo que te digo, sube de precio, Sube, a ver, y aquí. Ah, pues no, mira, los huevos no han subido, 240 billones, chaval. Ostras, pues mira, mi Rainbow
340 billones. Y seguro que la que tiene Super Team World la puedo vender por más. ¿Sabes? De locos. Y esto 87 billones cada una. Vale, como veis, pues está todo lleno de happy rocks. De rocas felices por todas partes. Pero me gustaría ver si hay alguna shiny por completar el equipo y tener de todo. Que, oye, no, sería como que redondear, ¿no? Además, como que tampoco creo que gaste para nada más. Ahí está la shiny. ¡Oh, la Rainbow Shiny! ¡Oh! ¡Ostras! Esto sí que no esperaba verlo, ¿eh? 3,2 trillones, está loco, chaval. Hombre, qué bueno. Puede que los valga, ¿eh? Rainbow Shiny. Dios bendito. Bueno, no creo que los valga, la verdad, porque hay casi 1 millón de existencias, ¿eh? Ahí también un poquito arriba. Y esta 900 billones también está tremendamente cara. Y estas son... Mira, Happy Rock en oro, ¿eh? Ah, es verdad. En oro tampoco tengo, ahora que pienso. Bueno, es que todo no se puede. Voy a dar una vuelta a ver si encuentro alguna Shiny. Si no, pues no, ¿sabes? Tampoco me quiero obsesionar con esto. ¿Veis? Esto es más aceptable. Ahora lo que voy a hacer es poner yo aquí mi, ¿sabes? Mi stand con mis mascotas aquí a la venta. Han bajado todas de precio. ¿Y por qué han bajado todas de precio tanto? O sea, pensad que el precio que hay aquí, que yo lo puse, es el precio exacto que había del rap superior. Y mirad como ahora está por debajo todos. Madre mía, pero ¿por qué? Bueno, voy a dejar esto a la venta, aunque no creo que se venda nada. Esta shiny me interesa mucho, Tío, esta shiny está muy bien de precio y me la quiero llevar. 649 billones. Vale, voy a arreglar algún precio de aquí y compramos esa shiny, pero del tirón. ¡Ahí está! Se acaba de vender una mascota, no sé cuál, la verdad. ¡Y! En serio me he quedado justo a... Vale, 649 y tengo 648,6. Esto tiene que ser una broma, ¿no? Vale, chicos. No puedo comprarlo por... Ah, no, espérate. Espérate. Mientras... Es que, claro, como no sé lo que va a tardar en venderse algo más... Vamos al banco. Mira, aquí tengo 2 billones. Me los llevo. No he dicho nada porque se acaba de vender no sé qué más. Mira, 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 se está vendiendo ahora todo. Ahora se está vendiendo todo. 1 trillón. Venga, me sobra, chicos. Vamos a comprar la huge. Uy, que la he perdido. ¿Dónde está? Aquí. Me la llevo. Y lo que os digo, realmente me la llevo pues, por el tema de tener todo el equipo, ¿no? Mira, se siguen vendiendo cosas. La compramos y... ¡Ojo! La tenemos. Mian, ¿y por qué no te compras la Golden? Es que la Golden realmente, tal y como está en oro, se parece muchísimo a la Hellrock, realmente. Entonces es un poco como tener dos iguales, así que paso. Quiero decir, o sea, realmente para eso ya me quedo con la... Es que lo veis y que son iguales. Entonces, así nos quedamos. Ahí está, chicos. Mirad, la Rainbow y la Shiny delante. ¡Qué bonita! Incluso, mira, podría haber... Bueno, tengo 15 ahora, ¿eh? Ahora tengo 15 Happy Hellrock. Es Hellrock, digo, Happy Rock. Pero bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Ya veremos si hay más Pet Simulator X. Ojalá sí, y si no, pues sale ya el nuevo Pet Simulator, que estamos deseándolo. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande. Código Mian, y hasta pronto. Chao, chao.